Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lick. Bien, bien, gracias. Pues yo aquí un poco más o menos, de salud. Por eso. Lo escucho un poco mal, Lick. Sí, es que yo soy diabético y acabo de, como que me acaba de bajar el azúcar y por eso me compliqué un ratito. Denme unos 3 minutitos. No se No hay preocupe, problema, Lick. no hay problema, Lick. Tiempo. Voy a tratar de darla así. Si no, cualquier cosa ahí les aviso, ¿verdad? Nos habíamos quedado ayer. Estábamos viendo sobre las imágenes. Recuerdo yo que eso fue lo último que vimos, las imágenes. Estamos insertando imágenes. Estábamos en la opción de insertar. ¿Se acuerda? Y dentro de las imágenes, pues vimos que había varios tipos de imágenes. Y habían varios tipos de imágenes que los bajábamos de internet, ¿verdad? Estaban los PNG, los JPG, estaban los GIF, estaban. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Y ese tipo de imágenes nosotros las estábamos viendo. Permítame, ya regreso. Les decía que ese tipo de imágenes pues, son las que habíamos estado insertando y vimos cuáles eran las diferencias. Teníamos la imagen GIF, que es la imagen con movimiento, la imagen PNG, que es la imagen con transparencia. Entonces, ahí veíamos la diferencia. Ok, estamos aquí en insertar. Pues las imágenes yo, si vimos, las insertábamos copiando y pegando. Y también arrastrando. Usted puede arrastrar una imagen y la puede soltar. Si usted la tiene en el escritorio. Apaguen los micrófonos, por favor, se lo vuelvo a repetir. Y bueno, habíamos visto las portadas, las páginas en blanco y el salto de página. Les decía que el salto de página no es igual que el salto de página siguiente. Salto de página le hace el salto de página y está la opción de que lo que haga en la página anterior no le afecte a la siguiente página, pero no le hace una página individual. O sea que si usted le cambia la configuración a esa página, si la hace a, por ejemplo, tamaño carta, todas van a ser cartas si lo hace con salto de página. Pero si lo hace con salto de página siguiente, se le va a cambiar solo a esa página. O sea, el salto de página siguiente le hace una división de páginas. Aquí no, aquí le salta a la página siguiente, pero no individualiza la página. Esa era la diferencia. Vimos lo de las tablas y las imágenes, pues aquí nosotros tenemos imágenes de dispositivo o imágenes en línea, que son las imágenes que nosotros podemos. Podemos descargar.
Bueno, entonces, y aquí pues las imágenes del dispositivo, las imágenes de la computadora. Usted ahí puede meter la imagen que usted quiera. Ok. También puede, de internet puede insertar. El problema es que aquí a veces no salen todas las imágenes que nosotros queremos. Ese es el problema. Aquí tenemos algunas imágenes y me lo busca en Bing, no me lo busca en Google. Entonces yo puedo poner, vamos a poner ciudad. Y ahí tenemos ciudades, por ejemplo, vamos a ver esta. Solo le doy insertar. Ya automáticamente de internet me la inserta, ¿bien? Así yo no tengo que estar yendo. Hasta lo único que aquí le tira quién es la imagen. Ya le tira el nombre. Usted la puede borrar. Nada más que ahí le queda esa leyenda. Yo insertar imágenes en línea aquí en Word prefiero no hacer. Yo lo hago desde internet la copio, pero aquí ya la imagen le aparece tal y como es. Ok, siempre en imágenes en línea. Usted puede, por ejemplo, si tiene imágenes guardadas en su nube de Microsoft en OneDrive, ahí la puede encontrar. Entonces, usted aquí solo escribe lo que quiere. Y ahí le tira. Ahora vamos a ver si me las encuentra, si encuentro algo en PNG. No sé si son PNG esas. Vamos a ver si son PNG. Yo escribí PNG, pero no sé si son PNG. Sí, es PNG. Si usted ve ahí, pero vamos a ver si es PNG. Sí, es PNG. Pero yo igual prefiero siempre insertarla así como lo vimos ayer. Ok, eso en cuanto a las imágenes. Ahora tenemos estas otras formas de insertar, que son bien, vamos a ver las formas en que se insertan. De formas, pues ya nosotros sabemos la forma. Lo que tenemos que tener presente son tres cosas que tienen todas las cosas que nosotros insertamos. Todo lo que nosotros insertamos tiene algo en común. Por ejemplo, voy a insertar una forma, que es esto. Esta forma, ¿qué tiene en común con una foto? ¿Qué tiene en común con un Smart Art, con una tabla? Que tiene lo mismo, miren, relleno, contorno y efecto de forma. ¿Cuál es el relleno? El relleno es lo que hay dentro. En este caso, si yo le cambio el relleno, lo cambio a amarillo. Pero fíjense que el contorno sigue estando en color azul. ¿Por qué? Porque el contorno está en azul. Ahora, yo puedo cambiar el grosor de ese contorno y ponerlo más grueso. Miren, ese es el contorno. El relleno es el que está adentro y los efectos de forma usted puede hacer iluminados, por ejemplo así, o usted puede hacerlo en... Yo le doy doble clic para que me aparezca la pestaña de formato, miren. O lo que puede hacer también es en efectos de forma, puede ponerlos así en 3D. Estos son giros 3D o puede ponerlo así. Mire, ahí se veía diferente la imagen. Ahí ya usted la ve diferente, ya no lo ve como estaba, ya se ve como en 3D. Entonces, miren cómo transformé una imagen. Era así. Pasé de una imagen así a una imagen así. Simplemente
transformando su relleno, su contorno y su forma. Por ejemplo, voy a poner un círculo. Este círculo lo voy a rellenar de color verde, por ejemplo. Vamos a ponerle un contorno negro. Voy a ponerle una forma, ok, así. Y le voy a dar un giro 3D. Si usted se fija, es más, le voy a dar al contorno más grosor. Ok, miren que ahí ya el círculo se transformó como en un botoncito, bien bonito se ve. ¿Miren? Entonces ahí lo tenemos, miren. Así usted puede transformar una imagen así plana en una imagen 3D, una imagen con efectos de color. Entonces todo lo que nosotros insertemos tiene ese común. Relleno, contorno y efectos de forma, todo. Igual la imagen, nosotros insertamos una imagen, vamos a ver, okay, por ejemplo tengo yo aquí esta imagen aquí cambia un poco. Aquí lo que nosotros tenemos son bordes, claro, bordes de la imagen. Si yo quiero ponerle un borde negro, y si ese borde yo le quiero cambiar el grosor también, miren. Eso ya la imagen lo trae. Pero si usted lo quiere sin bordes, le da sin contorno. Ya se le quita el borde. Y también está el efecto de la imagen. Mira, aquí a la imagen usted le puede dar estos efectos. Y van cambiando, la imagen ahí va cambiando. Voy a hacerlo un poco más pequeña para poder ver los efectos. También está, miren, hay iluminación. Por ejemplo, este, miren. Los mismos efectos que yo le doy a las figuras, también se las puedo dar a una imagen. Y así yo inserte una tabla, inserte lo demás. Siempre tengan presente el contorno, el relleno y la forma o el efecto de forma. Siempre en insertar, bueno, de ahí insertamos la forma. Usted puede insertar ahí la forma que usted quiera. Hay flechas, por ejemplo, flechas indicadoras, donde usted también en el contorno le pone el grosor. Y también el contorno, usted le puede poner el color. Aquí le aparecen los colores. Le puede poner el color que usted quiera. Y si quiere que sea doble flecha, por ejemplo, usted ahí lo pone. Ahí le puede poner sombra también. Mira, ahí tiene sombrita. Y aquí, como la flecha es un contorno en sí, entonces usted ahí le puede cambiar el color. Ahora le vamos a cambiar el grosor. Igual. Puede hacerlo, voy a cambiar el grosor. Igual puede hacerlo siempre en contorno, el tipo de raya que usted quiere, continua, raya punteada, etc. Y ahí usted lo tiene. Y esto usted lo puede mover para cualquier lado. Ok, creo que eso ya lo manejaban, ¿verdad? Pero habría que recordarlo. Entonces, dentro de insertar, tenemos también insertar iconos. ¿Qué son iconos? Iconos son representaciones pequeñas de algo grande. Entonces, esos iconos ya vienen ahí establecidos en Word. Iconos así pequeños, miren. Por ejemplo, si usted quiere un icono de música, por ejemplo, le da a insertar. Y aquí le inserta el icono. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, miren, esos iconos ya vienen ahí. A veces nosotros necesitamos un icono rápido, rapidito. Y para no buscarlo en internet, nos vamos a insertar, nos vamos a icono. Y aquí en icono usted pone lo que usted quiere poner. Ahí hay de todo, animales, hay arte, caras, todo lo que usted quiera. Miren, a veces uno necesita poner un icono rapidito
¿ok? Y así lo pone, insertar. Y para moverlo libremente le damos detrás o delante del texto y a usted lo mueve. Mire que son PNG esos iconos. Igual este. Este lo puedo poner aquí, por ejemplo. Es más, lo puedo mover así. Mira. Así es como insertamos entonces nosotros los iconos. Ahora, fíjense cómo copia, cómo hacen ustedes para copiar, sacar una copia de esto mismo, sacar una copia idéntica de eso mismo. ¿Qué hacen ustedes normalmente? Vamos a ver si me responden. Se sombrea y le damos copy. ¿Le da clic derecho? Ajá. ¿Copiar? O sí, control C. Ajá. O control C. O control C, correcto. Pero hay una forma más rápida de hacerlo. Usted solo tiene presionada la tecla control. ¿Sabe cuál es la tecla control, verdad? Si no, se lo vamos a enseñar aquí. Solo tiene que hacer esto, ¿no? Sí. Solo voy a buscarle la tecla. Ok, control es este. Dice CTRL. Por lo general, hay dos controles en el teclado. Está el control derecho y el control izquierdo. Y yo, el que más se utiliza es el control izquierdo. Entonces usted mantiene presionado este control. Sí lo están viendo ahí, ¿verdad? Lo que le estoy mostrando. Sí. Ok, es que quiero verlo así. Aquí está en grande, aquí está más grande. Esta es la tecla, mire, control. Esta tecla, usted la mantiene presionada, le da un clic y lo arrastra y así saca la copia. ¿Mire? ¿Vieron qué rápido? Solo tengo presionado control, arrastro y ya. Ahora presiono control y arrastro y ya. Ahora, si quiero sacarle copia a los tres de un solo, pues lo selecciono con Shift y con control los arrastro. Mire, y ya tengo más. Y no tengo que estarle dando clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, incluso control C, control B. No, más rápido es tener apretado control y arrastrarlo donde lo queremos poner. Esa no se la sabían, ¿verdad? Lee, ya no, sí, como uso, lo puedo usar para copiarlo en otro trabajo. En otro trabajo ya no, ahí ya tendría que darle copiar y pegar. Así como control B. Sí, con control B. Pero aquí en la misma página, lo más rápido de hacer es tener apretado control y arrastrarlo así. Esto es lo más, lo que más se hace. Entonces, esto también nos va a ahorrar tiempo, mucho tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. No, Lee, por ahora no. Es lo que me llega de ustedes, que siempre rapidito le entienden a todo. Eso quiere decir que van a sacar 100 todos. Espero los 100 después. Así dejémoslo, Lee. Ok, miren. Estamos siempre en insertar. Pues con los iconos no hay mucho que decir, porque ya hablamos de ellos, pero, y los modelos 3D, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto, los modelos 3D? Aquí están los que trae Word. Pero nosotros podemos descargar de internet modelos 3D para usarlos en Word. Por ejemplo, vamos a ver ahí esas. Vamos a buscar vamos a ver alguno de estos. Lo vamos a insertar.
está tardando un poco porque a veces el tamaño de la imagen que uno ingresa tarda, dígame. Lick, tengo una pregunta en cuanto a los modelos 3D. Sí, dígame. Es sobre, pues, mi Office de mi computadora de 2013, ¿verdad? Y eso no aparece. Entonces, de Google lo puedo sacar y colocando así modelos 3D sin ningún problema. No, no se puede. Es que esa versión no aguanta un modelo 3D. Ya creo que solo es la 2019, porque ni la 2016 creo que se puede, ni el Office 2016. Entonces, no se puede definitivamente. Y aquí sí, mire. Entonces usted dirá, ¿para qué me puede servir? Yo ya le expliqué, porque pueden, por ejemplo, una imagen de una forma, le sacan copia, y de ahí, por ejemplo, esta, digamos, aquí usted quiere mostrarlo de otro lado, desde otra posición, y usted lo mueve, mire, y lo enseña así. Mire, eso a nosotros nos conviene, ¿verdad? A veces cuando queremos mostrar una imagen de diferentes ángulos, lo podemos hacer así. Ahora, ¿qué hacemos en internet? Pues podemos buscar modelos 3D para Word. Entonces ahí los modelos 3D para Word nos van a aparecer y los vamos a descargar. Ahí dice, bueno, ahí Word, creo que Word trae su propia. Pero usted puede bajar plantillas, mire. Aquí dice 3D plantillas, descargar ahora, gratis modelados 3D. Ahí están, mire. Aunque no sé, yo creo que aquí dice gratis, aquí dicen gratis. Entonces, usted lo, aquí está, descargar gratis, ¿no? Lo descarga y a ese usted lo puede utilizar para Word. Entonces, aquí en Word, en modelos 3D, aquí hay una opción que dice este dispositivo o de archivo. Entonces, usted puede darle en este dispositivo y buscar lo que descarga. Entonces, por ejemplo, vamos a descargar este. Me pide en qué formato. Vamos a ver, SolidWorks. Ok, vamos a ver si... Vamos a ver si este me lo descarga. Me pide mucha cosa, voy a buscar otro mejor. De otra página. Vamos a ver aquí. Como esto de tema es nuevo, no hay muchísimas páginas para esos modelados 3D, pero podemos encontrar. Bueno, creo que eso es la única página. Se supone que está en 3D. Creo que solo tiene dos movimientos esto. Mire que hay modelos 3D que valen, que cuestan dinero. Pero por lo general uno los encuentra gratis, uno no anda pagando por eso.
Todos estos dicen que son gratis. Es que aquí veo que me pide, bueno, voy a conectarme con Google porque me piden muchas cosas. Vamos a ver si lo descargo porque quiero enseñarles cómo se descarga. Ok, vamos a ver ahora si me lo descarga. Ya ingresé con mi cuenta, me voy a descargarlo en el escritorio. Y ahí se me va a descargar. Se descargan comprimidos como las fuentes, ¿se acuerdan de las fuentes? Cómo descargamos las portadas. Todo eso se descarga comprimido y tienen que tener el WinRAR o WinZip para descomprimirlo. Ahí ya se me descargó y se llama 3D Export. Le voy a dar extraer. Ok. Y aquí adentro de la carpeta que se me acaba de extraer, y vamos a ver dónde está esa carpeta. Ok, aquí está. Esta carpeta se supone que ahí está. Ok, ahí está. Ahora me voy a Word. Voy a insertar un modelo 3D de donde dice este dispositivo. Y voy a buscarlo donde dice escritorio, porque ahí lo descargué. Ok, me aparece, no me aparece, f.fbx. Vamos a ver. Creo que no me lo va a leer este. No, no me lo leyó. Ese archivo no era para Word. Vamos a encontrar uno porque para Word 2019 lo vamos a poner. Esta es la página de Microsoft, pero no creo que aquí me den modelos. No, solo me dan la información. Okay, vamos a ver si aquí hay. Estos creo que son los mismos que traen. Aquí son los que me dice cómo hacerlo, pero no me da. Vamos a ver. Aquí aparece una página. Bloqueado, tiene virus esa página. A veces, mire, es un poco complicado porque como no son, porque es muy reciente, eso a veces se hace difícil. Solo me dice cómo insertarlo, pero para no perder el tiempo, yo voy a seguir buscando así mientras tanto. La vez pasada encontré rápido. Solo me dice cómo insertarlo, cómo insertar, cómo insertar. Bueno, si alguien busca por ahí no, y encuentra alguna página, nos hace saber, por favor. Porque yo lo que quiero son archivos en 3D que no estén en Word. Y aquí no, aquí simplemente me dicen cómo buscar. Bueno, mientras busco, yo les voy a indicar la página. Vamos a seguir entonces con Word. Ok, en insertar tenemos también estas tres otras opciones. Smart Art,
que a mí me encanta en lo personal trabajar con Smart Art. Yo trabajo con Smart Art y mis trabajos quedan excelentes con Smart Art. Por ejemplo, les voy a enseñar, vamos a ver si tengo por aquí un documento que yo he trabajado con Smart Art. Vamos a ver si tengo alguno por aquí. No recuerdo, pero para que ustedes vean cómo yo trabajo con Smart Art. No. No, no es este tampoco. Tengo un trabajo, por ahí lo tengo, que también lo voy a buscar y se lo voy a mostrar. ¿Cómo trabajo yo con Smart Art? Bueno, pero les voy a explicar qué significa Smart Art. Smart Art, cuando usted quiera hacer un diagrama, cuando usted quiera hacer un organigrama, cuando usted quiera hacer mostrar algo como con gráficas, usted puede utilizar el Smart Art. Smart Art se llama arte inteligente. ¿Y cómo funciona? Bueno, seleccionamos Smart Art y nos aparecen este montón de opciones. Miren, hay listas, que están las listas, hay procesos, hay ciclos, jerarquías. Con estas jerarquías es como hacemos los organigramas, por ejemplo. Hay relaciones, hay matriz, pirámide, imagen. Entonces, por ejemplo, aquí en la... Vamos a seleccionar cualquiera de estos. Nosotros aquí podemos ir viéndolo. Ahí están. Eso es para listar. Para hacer listas de algo. Vamos a ver. Vamos a buscar uno que nos agrade. Usted aquí elige el tipo que usted quiera. Por ejemplo, este. Yo le voy a dar a aceptar. ¿Y por qué se llama Smart Art? ¿Por qué arte inteligente? Primero, al crearlo, a mí se me habilita una opción que dice diseño de Smart Art. ¿Qué hace en el diseño? Primero, usted puede cambiar los colores. Puede ponerlos así, 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 como usted quiera. Vamos a elegir esto. Segundo, usted puede agregar niveles o quitar niveles. Por ejemplo, en este Smart Art, usted puede poner una imagen, mire, desde archivo, imagen en línea o desde icono. Yo lo puedo descargar o lo puedo bajar ahí. Por ejemplo, vamos a poner. Vamos a ver si aquí mismo en Word me encuentra una imagen del sistema nervioso. Entonces vamos a ver qué imagen me parece mejor. Puedo poner, por ejemplo, bueno, vamos a poner este. Voy a insertar. Entonces, si usted se fija, me lo inserta aquí, ¿eh? Y aquí puedo poner sistema nervioso. Mire que automáticamente, si la letra es muy, muy amplia, se va ajustando la letra, se va ajustando al Smart Art. Aquí vamos a poner sistema digestivo. Okay, voy a seleccionar este. Lo estoy haciendo de aquí por no irme a Google y buscarlo allá, para que sea más rápido. Y sistema, ¿cuál es el otro? Sistema circulatorio es uno, ¿verdad? Digestivo es otro. Ya lo puse, el digestivo, sistema nervioso. ¿Y el otro? ¿Cuál? Circulatorio, Luis.
circulatorio. Vamos a ver si me encuentra ahí el sistema circulatorio. Una imagen que... Ok, vamos a poner esto. Entonces, la ingreso la imagen. Mire, yo ahí tengo las tres imágenes en el Amaral. Y aquí ponemos sistema digestivo. Y aquí ponemos sistema respiratorio. Mire, se va ajustando. Ahora, fíjense que acá hay una flechita. ¿Para qué? ¿Qué me indica esta flechita? Esta flechita me indica que yo aquí puedo editar también el contenido. Aquí, por ejemplo, yo puedo darle disminuir nivel. Ahí quité el nivel que tenía. Este tipo de, este Smart Art, este que yo escogí, solo es para hacer listas, o sea que no me permite crear jerarquías. Por ejemplo, yo aquí puedo poner sistema nervioso, pero yo quería poner el concepto, que lo puedo poner ahí mismo también, ¿verdad? Pero puedo cambiarlo. Yo puedo cambiar el Smart Art. Ahora, esto para que me aparezca a mí, lo pueda mover libremente, igual lo pongo delante o detrás del texto. Y ahora sí yo lo muevo libremente. Perdón. Ahora sí yo muevo libremente esto y lo puedo hacer más grande o más pequeño. O como yo desee. Ok. Y dentro del Marar también no solo hay eso, ¿verdad? Podemos insertar otro tipo de Smart Art. A mí me encanta trabajar con Smart Art. Yo utilizo, bueno, este de jerarquías es para hacer organigrama. A mí, igual cambia colores. Y aquí sí. Vaya, por ejemplo, vamos a hacer un organigrama del colegio, del director. O dirección voy a poner. ¿Qué depende de dirección? Bueno, realmente de dirección depende todo. Ahora, aquí sí yo puedo hacer jerarquía. De dirección depende subdirección. Depende administración. Depende consejería, administración. Correcto. Orientación, consejería. Pero también depende. Consejo de maestros depende de dirección, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ya se me acabó. ¿Qué hago yo para seguir poniendo más? Clic derecho. Y aquí dice. Perdón. Aquí solo le doy enter. Una vez que termino en consejería, me pongo en la última y le doy enter para que me aparezca otro nivel. Entonces, existe el consejo de maestro. Lo voy a hacer así para que me entiendan. También existe el consejo de estudiantes. Solo que el consejo de estudiantes no depende de dirección, depende de orientación. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a subir nivel. El de estudiantes sigo subiendo nivel. Perdón, disculpen. Voy a subir nivel. Ok, subo. Lo que estoy haciendo es subiéndolo de posición para que se me ubique debajo de orientación. Y ahí debajo de orientación yo le doy disminuir nivel. Esto quiere decir que consejo de estudiantes depende de orientación. Y, por ejemplo, de administración, aquí le voy a dar enter, depende aseo y vigilancia. Pero fíjense que está en el mismo nivel, entonces hay que disminuirle un nivel. Y ya sale que aseo y vigilancia dependen de administración. Consejo de estudiantes depende de orientación. Consejo de maestros. Subdirección,
De ahí viene también el consejo técnico de maestros, creo. Pero hay uno que de ahí dependen todas las clases, todas las áreas. No sé si es de orientación o del consejo técnico. Pero ahí de ahí dependen las áreas. Y así usted va poniendo, va disminuyendo. Entonces, del consejo de estudiantes, aquí voy a darle enter. Voy a poner que están los estudiantes. Pero no están al nivel del consejo de estudiantes. Está un nivel menor. Entonces, si usted se fija, estudiantes depende de consejo de estudiantes y consejo depende de orientación y orientación depende de dirección. Cada nivel tiene un color. O sea, todos los anaranjados dependen del azul. Todo lo gris depende de los anaranjados. Y todo lo amarillo depende del gris. Entonces, por ejemplo, de consejo de maestros, podemos decir que depende del área. Área de español, por ejemplo. Área de naturales. Área de sociales. Área de inglés, un ejemplo, ¿verdad? Por poner algo. Ok, solo que ya esto, estas áreas. Así que fácil. Esta área, ¿cómo dice? Así que fácil cuando se sabe. ¿Verdad? estas áreas, yo las selecciono. Y le disminuyo el nivel. Igual esta voy a disminuir el nivel. Disminuyo nivel. Y mire, las tres áreas dependen de consejo de maestros. Y así se va creando el organigrama sin necesidad que usted esté haciendo cuadritos, poniendo, insertando un cuadro, insertando otro cuadro. Mire, con SmartArt usted puede hacer un montón de cosas. Igual aquí este si lo quiere mover, lo pone así, de manera que usted lo pueda mover para cualquier lado. Entonces, SmartArt sirve, aquí ya queda de ustedes que el que lo explore, ¿verdad? Quien quiere explorarlo, porque también usted lo puede utilizar, es que hay tantas que no me va a dar el tiempo para enseñarle, pero por ejemplo aquí en relación, mire por ejemplo, este está bonito, que son engranajes, y usted puede hacerlo de manera que esto tenga relación con esto, etcétera. Por eso se llama relacional. Lo puede hacer también así. Vea qué bonito este. Este está bonito. Lo puede hacer de esta manera también. Lo puede hacer así. Así usted puede presentar textos así. Mire, mire. O sea, usted puede hacerlo de una manera increíble. Este está bonito también. Aquí, por ejemplo, usted puede poner un ejemplo: motivación. Y aquí puede poner lo que significa la motivación. Igual aquí puede poner autoestima. Y aquí usted pone lo que significa la autoestima. Y esto usted puede ponerlo así también. O sea, usted lo puede poner así como usted quiera. Vamos a quitarlo ahí. Vamos a ponerlo así en 3D. Mire, qué bonito. A mí por eso me encanta el SmartArt. Y usted esto, usted le puede cambiar el texto. Dígame. Sí, ese SmartArt también veo que se puede. Nosotros aquí en el área de español usamos bastante mapas conceptuales. Ah, también. Veo que todas esas formas, ¿verdad? Se pueden hacer los mapas conceptuales. Es correcto. Usted puede, nada más que aquí, para hacer un mapa conceptual, usted tendría que utilizar la creatividad y saber qué tipo de estos puede. Por ejemplo, creo que este. Con este puede hacer un mapa usted, ¿no? Ahí usted solo va insertando el texto. Aunque yo les voy a enseñar cómo hacer mapas conceptuales con una herramienta que yo utilizo, que se llama CMap Tools. Si ustedes desean, ¿verdad? Que les enseñe. Les puedo enseñar cómo crear esos mapas conceptuales. Pero en Word yo los puedo hacer aquí. Incluso yo ya los he hecho aquí, ¿verdad? Usted ahí pone el texto, ahí pone lo que va a escribir, bla, bla, bla. Y usted aquí puede ir poniendo más.
más, incluso usted puede disminuir nivel y que ese nivel dependa de este, por ejemplo. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí los seres vivos. Pero de los seres vivos se desprende características, funciones, ciclo. Esto lo voy a ir borrando. Vamos a borrar esto. Ok, ahí tenemos, miren, características, ciclo, funciones. Entonces usted se pone aquí en ciclos. Se pone en ciclos. ¿Y cuál es el ciclo del? Puede poner. El origen también. Ah, origen también, sí. Miren, nacen. Crecen, se reproducen y mueren, por poner algo sencillo. Pero todos estos son parte del ciclo, entonces hay que disminuir el nivel. Y fíjense que ahora está aquí como parte del ciclo. Miren. Excelente. Entonces así usted va creando esos mapas conceptuales. La lógica del Smart Art es subir nivel o bajar nivel. Esa es la lógica. Y ahí usted lo puede enriquecer, incluso el Smart Art este, se le puede dar si lo quiere en 3D, así, mire. Mire qué bonito se ve. Y también le puede cambiar los colores, si quiere colores más vivos. Mire, y así lo puede ver. O sea, así usted puede crear mapas conceptuales. Muchas veces nosotros nos matamos y hacemos esto. Creamos un cuadro, después una flecha, y ahí creamos otro cuadro y así la llevamos. ¿Cuánto nos vamos a tardar en esto? Miren, en estar creando esto, en estar haciendo mapas así. Miren qué rápido hice esto, qué rápido hice un organigrama, qué rápido hice un mapa conceptual. No sé si tienen dudas ahí al respecto. Y solo me falta enseñarles en cuanto a insertar lo último. Darwin, dígame, Darwin. Sí, solo un comentario, Lick. Bueno, yo sí. Pues, al momento de hacer un mapa conceptual, a mí me gusta hacerlo en Microsoft Word. No necesariamente lo hago así, directamente en esas plantillas que ya trae Microsoft Word. Me gusta hacerlo a mi propio estilo, así como usted dijo que colocamos cuadros de texto, flechitas y todo eso. Porque, bueno, yo haciendo mapas conceptuales me gusta entrelazar temas y todo eso, y no hay plantillas que le puedan facilitar eso a uno. Sí, en Word no hay, pero existen otras herramientas. Lo que pasa es que Word se va a tardar mucho para hacer un mapa conceptual en Word. Pero sí. Yo por eso les digo, más adelante les voy a enseñar, por ejemplo, esta herramienta que yo utilizo. Por aquí la tengo. Se la voy a enseñar así de... a manera general, para que ustedes vean, CMAP Tools. Y les voy a enseñar, por ejemplo, que usted aquí hace. Este es ideal para mapas conceptuales. Y aquí lo que usted hace, vamos a abrir, creo que aquí tengo uno. Aquí lo que usted hace, permítame. Ok, aquí tengo un mapa conceptual. Miren, estos mapas, lo bueno de estos mapas conceptuales es que usted ya lo guarda en imagen. Y todo lo que usted ve ahí, todo lo que usted ve, mire que este mapa es bien grande, grandísimo. Permítame que me salí por error, espérenme. Este mapa conceptual es bien grande, ok, ahí está. Pero yo lo puedo guardar como imagen, y cuando yo hago un acercamiento a la imagen, cuando hago un zoom, se ven todos los detalles, así como lo veo aquí. Eso es lo importante de hacerlo en un programa como este. Incluso mire que aquí yo solo le doy doble clic, ya me crea un cuadro, y yo solo lo conecto con este, y aquí me crea
una línea con la palabra enlace, o sea, con una palabra que me enlace el aquí el texto. Y así, por ejemplo, miren. Aquí, por ejemplo, mire, yo aquí escribo. Acá hay un tema que se llama. Vamos a ver. Comprensión lectora. Habla de pautas metodológicas, habilidades lectoras y técnicas de actividades. Se las va tirando por nivel el color también. De ahí, actividad lectora, ya le dice cuáles son. Actividades, técnicas y actividades en prelectura, durante la lectura y poslectura. Y todo esto usted solo lo va creando dándole doble clic y creando y le crea el cuadro. Esto es mucho más fácil todavía que en Word. Ahora, cuando se hace un mapa conceptual así de grande, siempre lleva su tiempo, porque esto es dígame. Sí, a lo que me refiero es como interrelacionar algunos aspectos que tiene un subtema con algunos aspectos que tiene otros subtemas, sí, ¿me entiendes? Sí, yo lo entiendo, por ejemplo aquí usted lo puede hacer. Entonces, si usted se fija, el tema central aquí es este que está en medio, y de este tema central se desprenden los que están en morado, y yo puedo entrelazar, por ejemplo, este tema con un tema de acá. Simplemente me llevo el o por ejemplo aquí, voy a hacerlo un poco más grande. Yo puedo, Lee, por ejemplo. Usted, dígame. Lee, ¿cómo se llama el programa? Dijo. Se llama C-Map Tools. Yo se lo voy a dar después. Okay, ok, por ejemplo aquí, mire, este que es de otro tema, yo lo puedo enlazar con este, por ejemplo, mire. Y aquí yo le digo, le escribo lo que o sea, la palabra enlace. ¿Cómo yo vinculo este con este? Eso sí, Liga, ahí sí, ya. Incluso, ya me entendió, ¿verdad? Incluso. Sí, ahí está, yo, buenísimo, ya. Mire, yo puedo moverlo así y se me va a mover como yo desee. Entonces, este programa es el que más se utiliza para hacer mapas conceptuales. Se llama, aquí se lo voy a escribir. Se llama C-Map Tools. C-Map Tools, usted solo escriba C-Map Tools en Google y ahí le tira la primera página, de ahí lo descarga. Y es gratis, totalmente gratis. Y si un día ustedes desean que les dé un pequeño clasecita de eso, les enseño. Porque yo sé que ustedes hacen bastantes mapas conceptuales, ¿verdad? Y utilizamos otras herramientas también. Para diagramas y eso. Sí, es cierto, hay otras herramientas. Yo he utilizado otras, pero para mapas conceptuales utilizo esas. Para diagramas yo tengo otros programas que utilizo, pero también saben que se pueden hacer en Genial y en Canvas y en Prezi, se pueden hacer esos mapas conceptuales. Pero en Canvas es bien complicado ponerse a trabajar, a hacer un mapa conceptual. Sí, por eso el que yo le recomiendo es el C-Map Tools, que ese no se complica la vida. Una vez que yo le enseñe bien, usted va a decir, ¿y qué es lo bueno de ese mapa conceptual? Que usted lo guarda y se le guarda como imagen. No tiene que estarlo mandando en formato tal, usted descarga la imagen y la imagen la manda. Y ya le queda como imagen. Y así, por muy grande que sea el mapa conceptual, le abarca en la imagen. Entonces, aunque se miren chiquitas las letras, si usted le hace zoom a la imagen, va a poderlo ver excelente, va a poder ver excelente el mapa. Sí, y eso es lo malo de en Word, porque, bueno, yo he hecho bastantes mapas conceptuales así, interrelacionados, bastante grandes, pero tengo que hacerle la letra chiquita y colocar el papel, tamaño de papel tabloide para que me quepa todo. Sí, aquí miren que en C-Map Tools, este que yo hice es demasiado grande. Bueno, realmente he hecho bastantes, pero este, por ejemplo, lo voy a abrir y lo que voy a hacer es que lo voy a guardar. Lo voy a dar guardar C-Map como y permítame.
Ah, no, es exportar, lo voy a exportar como imagen. Y esa imagen la voy a exportar al escritorio para que vean ustedes cómo es. Y lo guardo. Ahí está exportando la imagen. Entre más complejo es el mapa conceptual, la imagen tarda un poquito más en guardar. Pero miren, esto a mí me ha ayudado y me ha ahorrado tanto tiempo. Porque, por ejemplo, también en mis estudios que he estado sacando, yo tengo que presentar un mapa conceptual todos los módulos, cada mes. Y a veces hasta de un libro entero el mapa conceptual. Entonces aquí está, miren, ya está como imagen. Miren cuando yo lo abro. Miren, me abre una imagen y todo está en la misma imagen. Ahora dirá usted, Lick, pero ¿y ahí entonces cómo hace para ver? Fácil, yo le doy un zoom. Y miren que la letra en el zoom se mira excelente. Miren. Y es una sola página. No necesita. La imagen igual no pierde los píxeles. No pierde calidad la imagen. Mire la letra. Esta está. Voy a acercar lo más posible. Mire, hasta ahí. Y ahora yo lo alejo. Y mire desde dónde viene esa imagen. Desde no verse. Entonces, por eso este programita es excelente. Se los recomiendo. Pensé más bien que ya trabajaban en él. No. Pero no. Piense que viendo la necesidad de ustedes, quizás mañana o cuando terminemos Word, les enseñe el CMAP Tools. No es complicado, eso es fácil. No es muy complicado. Una vez que usted le halle, nos fuimos. Ahora, vamos a sí, dígame. No, solo iba a decir que ese programa sí me hubiese facilitado bastante al inicio de la carrera. Sí, hombre. Pero no igual le va a facilitar de ahora en adelante, porque sí es cierto que su carrera ya va a finalizar, pero empieza una nueva carrera, ¿verdad? Que su trabajo o nuevas oportunidades de trabajo, si usted ya está trabajando, y va a necesitar a veces hacer esas cosas. Y va a ver que le va a ayudar. Incluso usted mismo se las va a enseñar a sus alumnos, para que tampoco estén matando a los alumnos en hacer las cosas a veces así a mano, ¿verdad? Yo por eso yo soy así. Mire, a mí transmitir conocimientos es lo que me gusta, para que la persona aprenda lo que yo sé y se le facilite como a mí se me facilita, ¿verdad? No hay que ser egoísta en cuanto al conocimiento. Excelente. Ok. Me dan unos minutitos para terminar lo que quiero enseñarles. Dele. Ok. Lo de gráficos, pues esto no me voy a detener mucho en gráficos. Aquí usted selecciona gráficos de barra, de pastel, etcétera. Cuando usted abre gráficos, le abre una ventanita de Excel donde usted pone datos y según los datos, pues se le va llenando. Por ejemplo, aquí voy a poner Honduras. Vamos a poner Honduras tiene un 50. Miren cómo va cambiando el dato aquí. O sea, de acuerdo al dato, miren cómo va cambiando el gráfico. Miren, y así funcionan los gráficos. Ok, y ahí vamos a poner un 20, por ejemplo. Miren cómo fueron cambiando los gráficos, y acá abajo le da la leyenda, ¿verdad? Esto usted lo puede cerrar, pero usted puede agregarle título, etcétera. Puede organizar ahí el como usted desee. Y ahí están. Y también usted puede cambiar el tipo de gráfico si lo quiere así, así, así. O así con los porcentajes, por ejemplo. Miren, este se ve más bonito. Esto de gráfico es más, me imagino yo que ya lo han utilizado. Ahora, me interesa lo de la captura. Esto es para tomar una captura de pantalla, para no estar utilizando el teclado. Por ejemplo, voy a abrir una página. Vamos a buscar un blog educativo. Y supongamos que de este blog educativo
yo necesito, yo quiero copiar algo exactamente de aquí. Digamos que quiero esta. Yo quiero copiar esto, todo esto. Entonces, miren, me voy a Word, le doy en captura. Solo bajar esta opción, ¿verdad? El recorte de pantalla. Cuando hace eso, miren que de un solo me bajó Word. Ahora, me bajó Word. Ahora, el mouse se me transforma en una cruz. Entonces, yo selecciono lo que yo quiero que me recorte. Fíjense bien. Yo quiero que me recorte todo esto. ¿Ok? Y mire, automáticamente me lo pega como imagen. ¿Vean? Ya lo tengo ahí. Ahora, quiero hacerlo, no de aquí, quiero del escritorio, quiero copiar algo. ¿Ok? Me voy otra vez a insertar, captura, recorte. Y de aquí yo quiero, por ejemplo, enseñarles que este es el icono de CMap Tool, por ejemplo. Y mire, ya me lo puso ahí. Es más, lo voy a hacer más grande. Y a ustedes ya lo miran ahí. Entonces, esto lo acabo de capturar de la pantalla de la computadora. Así de fácil, sin utilizar el botón del teclado para capturar. Sí, sí han utilizado ese botón, ¿verdad? El de imprimir pantalla. ¿Sí lo han usado? No. Ese no es. Ok, les voy a enseñar. Miren, en el teclado hay un botón que se llama, que aquí no aparece. Este, por ejemplo, aquí en este teclado está abajo y dice print screen, pero está en inglés. Significa imprimir pantalla. En español aparece arriba, en los de acá arriba, y dice imprimir, o sea, imprimir pantalla. Búsquenlo y fíjense. Fíjense en algo. Solo presionan el botón una vez. Ese sí. Ubiquen... Ah, ok. Bueno, entonces. Algunos hay que tocarle la tecla Windows al mismo tiempo. Sí, la tecla de función al mismo tiempo, no de Windows. Porque arriba aparecen los F10, F11, F12. Pero miren, lo que hace eso es que le captura toda la pantalla. Yo le doy aquí, miren, presiono el botón. Ya lo presioné. ¿Saben qué está haciendo? Le tomo una foto a la pantalla y entonces está lista para ser pegada. Entonces yo ya presioné el botón. Ahora aquí simplemente, voy a borrar esto. Aquí simplemente le doy pegar, control B, y miren, me pega a la pantalla. Solo presioné el botón. Igual aquí yo puedo recortar y hacer un recorte a lo que yo quiero de la pantalla. Y ahí está. Y miren, y ahí lo tengo. Entonces solo necesito utilizar ese botón de imprimir pantalla. Que viene siendo parecido aquí, ¿verdad? Nada más que usted ya tiene que tener listo lo que va a imprimir en la pantalla, o sea, lo que va a capturar. Si es de internet, tenga lista la página de internet. Por ejemplo, aquí, tenga la lista. Se va a Word, se va a insertar, se va a capturar, recortar pantalla, porque Word se va a bajar. Entonces se va a abrir, se le va a poner acá y usted aquí recorta lo que usted quiere, ¿mira? Y automáticamente se pega en Word. A mí me gusta esta forma porque es una manera bien rápida de hacer una captura, así rapidito. Y de lo que uno quiere y no hay que estar recortando después. Recortando, correcto. Lo hace de un solo y boom, se lo pega. Eso es lo bueno. Bueno, ya para finalizar, miren aquí, esto de complementos no lo vamos a ver ahorita porque no se usa realmente en Word. Yo nunca he usado complementos, les voy a ser sincero, en Word, quizás en Excel, pero estos, hay unos complementos que se compran después. Mira, por ejemplo, este es un complemento para hacer emojis o para hacer esas. Ah, no sé si ustedes han utilizado este, si yo lo tenía. Draw.io es para hacer diagramas. Miren, estos son complementos que usted los puede agregar. Está este para hacer, typear ecuaciones matemáticas, miren. Entonces, no sé, vamos a ver si me lo cobran. Voy a continuar. Y aquí donde dice mis complementos, aquí se pueden ver los complementos que uno tiene. Pues yo ahí le di, ¿verdad? Aquí está. Escribe matemáticamente fácil. Mire,
agregué este My Type. Ok, vamos a ver. Vamos a ver en qué me sirve. Entonces, son complementos que usted le agrega a Word. Ahí lo que tiene que hacer usted es leer para qué sirve cada complemento. Entra donde dice obtener complementos y ahí usted va leyendo para qué sirve cada uno. Y dice usted, ah, bueno, este me interesa. Mira que, por ejemplo, están divididos en categorías. Podemos buscar solo los de educación, por ejemplo, que nos interesa bastante. Y miren, aquí hay varios de educación, solo que están en inglés. Pero podemos ver, por ejemplo, para qué sirven. Más o menos, ¿verdad? Ahí usted va viendo y va leyendo. Esto no me voy a centrar mucho en esto. Mira, aquí está el complemento. Es para hacer símbolos de matemáticas esto. Pero como nosotros ya tenemos ahí para hacer símbolos, como le digo, en esto no me voy a centrar mucho porque aquí ya queda de ustedes que lo exploren. Ahí está tardando un poco, como esto es en línea. Ahora, fíjense, este complemento de Wikipedia que a mí me encanta. Yo abro Wikipedia y en Wikipedia, por ejemplo, si yo quiero buscar algo, algún tema en específico, no tengo que irme hasta Google, sino que simplemente, vaya, yo quiero saber algo de la Segunda Guerra Mundial. Ok, le doy buscar o enter. Y me va a buscar en Wikipedia todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Aquí está, miren. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es, perdón, miren, ahí hay más todavía más opciones. Lo que yo tengo que hacer, miren, si quiero buscar imágenes, me va a tirar imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces, si yo quiero imágenes, me va a tirar imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Si la quiero agregar, solo le doy en el más y me lo tiene que agregar en el texto. Aquí está, mire la imagen de la Segunda Guerra Mundial. Esto yo simplemente le doy a ajustar texto para poderlo mover libremente. La imagen está bien grande. Y ahí está. Ahora, yo quiero... información. Permítame que ahí le di clic. Aquí a usted le van a aparecer. Ok, aquí está. A usted le van a aparecer a veces por artículos. Entonces, por ejemplo, aquí me aparece el más. Yo le doy al más y ya me aparece la información. La que yo elegí, ¿verdad? Por ejemplo, yo elegí hasta acá, digamos. Me aparece el más y ahí está lo que yo elegí. Voy a borrar. Ahora, fíjense bien, lo interesante de esto es que voy a volver a seleccionar. Le tira la cita ya. O sea que aquí no habría plagio porque automáticamente le pone, mire, fuente, Segunda Guerra Mundial y le tira la dirección. Esto por si usted lo utiliza. Entonces, si usted no tiene que irse a Google, aquí pongo sistema digestivo, por ejemplo. Y ahí está, mire, aparato, me gusta esta información, le doy en el más, ya me lo tira. Mire, así de fácil es con lo de Wikipedia. Y bueno, ya lo demás lo vamos a ver después, que ya lo de videos en línea. Aunque esto de videos en línea, yo en Word no le hallo mucha. Aquí usted solo pone la URL de YouTube y le aparece. Pero si Word es para un trabajo que usted va a entregar en físico o en PDF, usted no necesita que un video se esté viendo ahí, ¿verdad? Entonces, eso casi no se hace. Lo demás lo vamos a ver así rápidamente en la cuestión de insertar, lo vamos a ver mañana. Pero, bueno, lo más relevante ya lo vimos, ¿verdad? Aquí lo más relevante era el Smart Art, que es muy interesante. Los modelos 3D, que es algo innovador, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Hasta el momento.
No hay dudas. Está todo Lick, claro. Comenzaré a usar el Captura. Una pregunta. Yo... Todas estas funciones que le aparecen a usted o que usted nos explicó hoy, en su mayoría es por el tipo de work o por el tipo, por el, la actualización del Office que usted tiene, por ejemplo, porque en el mío no me aparece así. Usted comentó que tenía el 2019, si no me equivoco. Sí, sí es correcto. Y en el que tengo, pues no me aparecen todas esas opciones. Me imagino que es por el que el suyo está más actualizado. ¿Qué versión tiene usted? Creo que es 2013. Sí, si en la 2013 ya no le aparece modelos 3D, creo que iconos no le aparece, no sé. Smart Art sí creo que le aparece, ¿verdad? Smart Art, sí, sí, Smart Art sí, ese sí. Y esto pero te las demás funciones que presentó, no. Ah, bueno, ahí pues lo que queda... Pero como usted quedó de ayudarnos a instalar el 2019, entonces soy tranquila. No me preocupe, que sí le voy a enseñar. Sí, bueno. Claro. Claro, sí. Si yo les estoy enseñando estas herramientas, tengo que enseñarles también a estar al día y ponerse ustedes a la par de las herramientas para que lo utilicen. Además, recuerden que van a hacerme un trabajo donde van a aplicar todas las herramientas, todas esas herramientas. En un solo trabajito que yo les deje, van a aplicar todo ahí. No se preocupen de eso. ¿Alguna otra pregunta? No, es que ustedes me llega que todo lo captan. Y si no, ahí están los videos, ¿no? para recordar. No, pero cuando tengan dudas, pregunten, no hay problema. Pregunten, qué mejor preguntar en el momento. Y a veces cuando uno está viendo el video, viene una duda, pero ya no estoy yo ahí para aclarar. Espero que haya sido de provecho la clase de hoy, que hayan aprendido hoy también. Yo intento de que cada clase ustedes aprendan, que ustedes les dé ganas de recibir esta clase, que cuando lleguen las 6 no digan, ay, tengo lo de informática, que usted esté consciente que cada día de lunes a jueves a las 6 usted va a aprender algo, ese es el objetivo. Entonces, bueno, me alegra que estén, por lo menos que hayan comprendido. Y cualquier cosa ahí estoy para que me pregunten. Si no hay más dudas, pues nos vemos el día de mañana. Okay, gracias, Lick. Licenciado. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches.